Continuamos hoy domingo en Oro Noticias y en la parte final, en protagonistas, esta noche presentamos a la doctora Natalia Durán Balbuena, es la secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga, por supuesto con un amplio bagaje en su formación profesional, como politóloga y también maestría en lo que tiene que ver con el trabajo social, el desarrollo, pero particularmente. Con una agenda bastante dispendiosa, siempre hemos considerado que esta es una de las secretarías más importantes, no solamente aquí en Bucaramanga, sino en cualquier ente territorial. Y por supuesto, hay un tema que es muy inherente y en el que ha tenido, pues, un trabajo muy articulado y un trabajo muy esencial, lo que tiene que ver con el Covid a propósito del próximo martes con las nuevas medidas que ustedes ya han conocido, empiezan a aplicarse en el caso nuestro en Bucaramanga y particularmente en el área metropolitana. Buenas noches, bienvenida a Protagonistas. Buenas noches, muchas gracias por este importante espacio para nosotros. La Secretaría de Desarrollo, ¿cómo ha estado articulada en lo que tiene que ver con el trabajo que cumple? Sobre todo pues en esa, en esa, con esa población vulnerable, con ese trabajo, pues sabemos que muchas veces los presupuestos uh -huh. oficiales no alcanzan, los recursos estatales son insuficientes y ahí es cuando se dice, bueno, vamos a buscar la cooperación uh -huh. internacional, vamos a buscar la alianza Igualmente con el sector privado, con el sector productivo. ¿Cómo le ha ido, Natalia? Bueno, yo creo que el balance es muy positivo para la ciudad de Bucaramanga. Hemos logrado avanzar en la articulación con diferentes entidades del orden nacional, público, del orden nacional, pongo eh, en privados. De Santander, también con privados eh, nacionales, y hemos logrado también desarrollar una agenda muy importante con la cooperación internacional. Nosotros podemos estar diciendo en este momento que aproximadamente 111 mil personas han logrado tener algún tipo de aporte de estos tres, tres órdenes: personas eh, que han logrado recibir algún tipo de mercado, algún tipo de aporte eh, de, en algún tipo de kit, de personas que se han acercado, empresas que se han acercado interesadas en aportarle al municipio, obviamente una gestión de la mano del alcalde, de la primera dama y de todos los secretarios de la Administración para poder gestionar esas ayudas a nuestro municipio. En el campo internacional, que es donde sin duda se ve el trabajo que hace una entidad, una secretaría, como el caso de la Desarrollo de Bucaramanga, ¿cómo ha sido y qué empresas, qué entidades, qué organizaciones se han vinculado a este llamado? Bueno, ha sido una articulación muy importante con el GIFEN, que es el grupo eh, que es, ha sido liderado por Naciones Unidas. Ahí está la ACNUR y está la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, liderando y Cata catalizando la cooperación. Y hemos logrado tener recursos de diferente índole. Hemos logrado gestionar, por ejemplo, cash multipropósito para personas migrantes o personas informales que necesitan poder pagar diferentes cosas eh, como alimentos, poder pagar el arriendo, entre otras. Eh, Mercados nos han llegado también por parte de ellos donaciones de comida kits entre otras y tenemos pues donantes muy importantes ahí. Woolwich ha sido uno que se ha destacado también por eso. Oxfam ha hecho un importante aporte a una organización de Bucaramanga que se llama Mujer y Futuro y así muchos otros se han ido acercando. Nosotros como municipios somos muy organizados en la información, muy organizados en los datos que les damos a ellos para que podamos hacer esa articulación definitivamente sin datos, sin organización interna es es muy difícil generar esa articulación. En el caso nacional, me dicen eh, Natalia que pues igualmente se ha tenido la vinculación de fundaciones muy importantes como Éxito, igualmente la Fundación Santo Domingo, la Fundación Argos, entre otras, que han atendido el llamado igualmente de la alcaldía del municipio de Bucaramanga. Exactamente, ¿qué busca una empresa cuando quiere donar? Pues garantizar de alguna manera que esa ayuda llegue a la población más vulnerable. Sí. Nosotros pues hemos logrado explicar siempre cómo hacemos el cruce de la información para poder priorizar y llegar a quienes más lo necesitan. ¿Cómo le ha ido? Porque sin duda es lo que la gente más dice, oiga, mire, vi que el habitante de calle, se está llenando Bucaramanga de habitantes de calle. ¿Cómo han podido controlar el caso? de los migrantes venezolanos que a veces se vuelve incontrolable. ¿Cómo ha podido la Secretaría de Desarrollo, Natalia, controlar, pero más que controlar también, poder asistir a esta población que es vulnerable, por supuesto? Bueno, ahí es muy importante contarle a la ciudadanía que nosotros, antes de los cierres generales que se hicieron en el país, eh, Bucaramanga hizo un gran simulacro. Y desde el primer día que se hizo el primer simulacro, nosotros ya teníamos una estrategia para poder entregar alimentos a personas en situación de calle. Y de aquí fue muy importante también la gestión con terceros. Con un colegio que nos prestó la cocina, con una fundación que logró hacer la preparación de los alimentos, con las organizaciones de cooperación internacional que nos brindaron los alimentos, logramos hasta el momento llegar a más de 51 mil personas que han recibido esta comida. Entonces fue una reacción muy rápida y de cooperación para poder atender a la población en situación de calle. En cuanto a los habitantes de calle, nosotros tenemos actualmente seis convenios que nos permiten ofrecer diferentes tipos de servicios, servicios extramurales para brindar comida, alimentación, hidratación, capacitación para que conozcan de qué se trata el virus y fomentar los, la, digamos, los hábitos de autoaseo y adicional a esos servicios intramurales. Hemos también organizado semanalmente unas jornadas de aseo personal que venimos implementando en diferentes puntos de la ciudad donde sabemos que están ubicados los llamados parches de los habitantes de calle y bueno, hemos siempre tratado de tratar de llevarlos a que es, eh, usen estos servicios intramurales que nosotros tenemos. En cuanto a la población migrante en situación de calle, también hemos logrado avanzar. Eh, nosotros tuvimos activo un albergue que duró aproximadamente dos meses, atendimos a 480 personas, priorizando a madres gestantes y a madres con menores de niños de 14 años, algunos adultos mayores y fue una experiencia también muy importante de gestión de cooperación en donde el ACNUR, CorproDinco y el Colegio San Pedro Claver hicieron un aporte muy valioso. Esta semana celebramos el Día Clásico del Adulto Mayor. Eh, a veces se quejan mucho de que las ayudas no llegan, de que llegan tarde, pero sin duda usted en el comienzo de gestión, cuando recién comenzaba la, la administración del ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey, puso el dedo en de la llaga sobre algo que detectó usted que se estaba viviendo en algunos centros vida pues uno dice asilos, pero se denominan centros vidas, y eso generó que precisamente prender las alertas. Porque se llegó a, a descubrir que se estaba facturando con personas o cédulas de personas que habían fallecido. ¿En qué paró eso? Bueno, eso están las autoridades competentes haciendo sus procesos. Nosotros desde la alcaldía lo que hemos hecho es fortalecer mucho más los procedimientos. Sí, para eso. Sí, para fortalecer los diferentes procedimientos y lo que sí sirve, digamos de alguna manera haber llegado a la administración y hacer todo un tema de reajustes es acercarnos y poder tener unas relaciones mucho más fluidas para poder tener más claridad sobre todos los procesos. Muy importante para nosotros pues destacar que los recursos públicos definitivamente son finitos y tenemos que Incre eh, o sea, incrementar, idear y establecer estrategias nuevas para poder llegar a más personas. Un total respeto a las personas que trabajan con los adultos mayores, una labor muy loable, pero definitivamente, digamos, hice lo que debía hacer cualquier servidor público. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer en estos momentos con los adultos mayores? Concentrarnos en su salud emocional. Sabemos que, por supuesto, en este momento, eh, que todo el mundo te esté diciendo que estás en riesgo, que no puedes salir, que llevas muchos días en casa, etcétera, etcétera, pues crea algunas afectaciones eh, emocionales. Nosotros en la Secretaría de Desarrollo Social hemos desarrollado una agenda al respecto y en este momento tenemos una línea activa para la atención psicológica de los adultos mayores. Entonces, si usted es un adulto mayor que nos está oyendo, por favor no dude acercárnosse a la Secretaría de Desarrollo Social o si usted tiene algún familiar y no sabe cómo abordar ya la, la temática o no sabe. Qué hacer con él porque lo ve triste, afectado, llámenos y nosotros hacemos toda esa orientación. Adicional a eso, pues tenemos todo el tema de ayudas alimentarias, ya hemos entregado aproximadamente 12.200 y avanzaremos en este segundo semestre también a entregar otras 12.000, casi 13.000 ayudas. Sin duda, hay un centro integral de la mujer. Fue instituido hace más o menos unos cuatro o cinco periodos. Entiendo que fue en la administración de Honorio Galdis Aguilar como alcalde, que comenzó a establecerse. Uh -huh. Pero esencialmente, ¿qué busca la Secretaría de Desarrollo Social? Se entiende que atención a las mujeres afectadas, pero hay violencia intrafamiliar y la violencia de género. ¿Cómo se ha trabajado con ella, Natalia? Bueno, nosotros hemos avanzado en un mecanismo articulador que reúne a diferentes secretarías de la Alcaldía de Bucaramanga eh, y también a otras entidades del municipio, la Fiscalía, la Policía, entre otras, para poder tener unas reacciones inmediatas. El Centro Integral de la Mujer ha estado activo todo este periodo, eh, recibiendo eh, llamados de mujeres que están en riesgo, algunos hombres también nos están llamando eh, y les hacemos toda la atención psicológica y jurídica. Acá la atención jurídica también es muy importante para que los procesos puedan avanzar. Además de eso, pues hay otras apuestas muy importantes. El Centro Integral de la Mujer necesita tener una presencia mucho más contundente en el norte de la ciudad, donde hay más personas afectadas según nuestros indicadores, y hacer algunas presencias mucho más claras en el barrio. Adicional a eso, vamos a hacer una estrategia de formación política de las mujeres para que puedan estar en diferentes espacios de toma de decisiones y que así... poco a poco vayamos cambiando esa mentalidad que genera esa violencia contra las mujeres. Que tenga mayor participación, mayor presencia. Mayor participación, mayor presencia, mayor toma de decisiones. Y nuestros niños y niñas, indiscutiblemente ustedes han tenido igualmente un trabajo especial con ellos, y al igual que los adultos mayores son los que están allá confinados. Allá encerrados, eso sí, me imagino que se fascinan allá metidos en el computador, vienen con ese chip, pero ¿cómo tratar de llegar a ellos cuando sabe uno también? Eh, Todas las, todos los problemas que pueden encontrarse, los peligros que se pueden encontrar si no se utilizan bien las redes. Bueno, frente a los peligros si no se usan bien las redes, nosotros también hemos liderado algunas campañas desde la alcaldía, tanto la Secretaría de Desarrollo Social como la Educación y la Oficina TIC para poder eh, reducir los riesgos del ciberacoso, por ejemplo. Uh -huh. Y adicional a eso, pues nosotros tenemos toda una estrategia para llevar a que estos jóvenes y los niños puedan ver en estas herramientas, en estos digitales, eh, oportunidades de vida. O sea, en este momento podemos encontrar en la programación, en el análisis de datos, en las industrias creativas, etcétera, etcétera, opciones de vida reales que en este momento pueden estar fácilmente siendo eh, capacitados en sus casas. Entonces ahí vamos a hacer unas alianzas muy importantes con el Gobierno Nacional, con el programa Sacúdete, con el Ministerio TIC, eh, la misma Secretaría, las aulas STEAM que está desarrollando la Secretaría de Educación, para que los niños vean en esto no solamente un juego, Sí. sino también una opción, una opción. Eh, real para poder formarse. Eso es muy importante. La gente del campo dice, oiga, qué bonito, cómo suena cuando ustedes, señor Carlos Julio, hablan de todos los programas, pero muchas veces nosotros en el campo no recibimos la presencia estatal, la presencia institucional. ¿Cómo le ha ido a la alcaldía de Bucaramanga precisamente en la Secretaría de Desarrollo lo que ha sido pues, esa presencia en la zona rural, Natalia? Bueno, nosotros en la Secretaría de Desarrollo Social tenemos el programa de la UMATA que se encarga ah, sí, de los sí, asuntos claro, rurales. Pero adicional a eso, el alcalde nos ha dicho, el tema de la ruralidad debe estar en la agenda. De todos, ¿sí? Para todos el sector rural es importante, para la Secretaría de Educación, que tiene unos planes uh -huh. eh, para implementar allí, para la Secretaría de Infraestructura, que tiene un, un tema de la placa-huella en el sector rural. Y al interior de la Secretaría de Desarrollo Social también, el programa de discapacidad no había contemplado las personas con discapacidad en la zona rural. Por primera vez fuimos al campo a ver dónde estaban las personas, poderlas caracterizar, tener el registro y así poder generar oportunidades en este programa para estas personas. Igual lo estamos haciendo con el programa de mujeres, igual lo estamos haciendo con el programa de infancia, igual lo estamos haciendo con los adultos mayores. Adultos mayores han venido recibiendo mercados eh, por parte de la Secretaría que se encuentran localizados en la zona rural. Y no es una coincidencia que en la celebración del adulto mayor dos días de celebración hayan sido en la zona urbana claro. y tres días hayan sido en la zona rural. O sea, para nosotros es fundamental. Y una cosa muy importante también, también. quería Los mercadillos. ¿no? Los o sea, mercadillos, exactamente. Entonces a eso voy. Una cosa muy importante es cómo vamos a transformar los mercadillos en estos momentos. Le vamos a apuntar a que tengamos una página bien lista, con unos productos que estén listos por parte de nuestros campesinos, con unos reglamentos muy claros para el comprador, para el vendedor. Y en eso estamos avanzando. Estamos también avanzando en unos sistemas de riego que queremos establecer ahora en el segundo semestre en la zona rural. Y también hemos estado fortaleciendo todos los proyectos productivos, seleccionando algunos de ellos para poder generar realmente una visión de nuestro campo productivo, próspero, que generalmente lo vemos como un poco aparte, pero ahí puede estar una clave de nuestra reactivación económica. Bueno, miren, pues tenía otros temas pendientes, pero ya me dice el productor, el tiempo se está acabando, pues hombre, realmente es un trabajo bastante dispendioso el que adelanta la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga y sin duda, pues se ha venido pues... Eh, Acompañando lo que es igualmente la estrategia del alcalde, de saber a ciencia cierta a quién se llega, cómo se llega, cuantificando y realmente teniendo pues ese dato preciso. Pues muy bien, felicitaciones y pues, que podamos terminar, como se dice, eh, con todo el acatamiento. Estas medidas vienen, pues, otros parámetros a partir del próximo martes, pero lo cierto es que Bucaramanga, el área metropolitana particularmente, se nos viene la época crítica el pico de la pandemia y sin duda pues habrá que estar mucho más presto con esta población, con este segmento en lo que tiene que ver la atención con el COVID-19. Claro, no, pues ahora es más que nunca cuando nos tenemos que cuidar, cuando nos tenemos que tratar bonito en nuestra casa, que nos tenemos que tratar con mucho cariño. Yo quiero hacer mucho énfasis en eso, porque si tenemos que estar tiempo en nuestra casa, pues es ahora que tenemos que explorar todas las diferentes alternativas para generar una crianza amorosa, un diálogo bonito con nuestros adultos mayores, un buen trato entre esposo y esposa, entre otras. Entonces, muchas gracias. Natalia Durán Valbuena, Secretaria de Desarrollo Social de Bucaramanga, nuestra protagonista hoy domingo. Y para el cierre, los dejamos sin duda con los subidos del avispero. Nosotros los invitamos para que mañana lunes nos acompañen en punto de las 7 y 30 de la noche. Feliz descanso.